Gracias. Es un misterio usted a revelar que durante el programa estoy tratando de entenderlo, el, el Javier Milay. Bueno, si pudieras una tarde, si pudieras pasar una tarde, compartir una comida, un vino con alguien que ya no está en tu vida, ¿con quién sería, Javier? Con mis abuelos, uh -huh. con mi abuela materna, o sea, mi abuela Elia, y con quien fue su, su, marido. su marido. Digamos, ella enviudó cuando mi mamá tenía 14 años un ejemplo de vida, una metedora, una luchadora, una gladiadora. ¿Vino de, de afuera? No, 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 era hija de italianos, pero digamos, una remadora de aquella. Oh. Porque vos imaginate que mi mamá tenía 14 años y, y mi abuela salió a parar la olla. Así que, que con un empuje, una garra fenomenal, uh -huh. un ser humano con una luz única. O sea, el ser humano carente de maldad era ella. Y después, o sea, después de muchos años, ella se, se casó con un hombre que además, o sea, para mí fue muy importante. O sea, porque, digo, todo el proceso mío en la universidad fue un proceso bastante, bastante complicado, donde básicamente, digamos, eh, me la hacían muy difícil en mi casa y. Estás peleado con, con tus viejos, vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. ¿Le decís así, no le decís padres? Eh, no, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué, qué fuerte eso. Te puedo, te puedo sí, preguntar claro este, que... por qué, qué, qué hicieron, qué, qué valores o. Mira, digamos, durante todo mi proceso universitario, digamos, eh, mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba la época de los finales. Y me dejaba de hablar y me, me generaba un montón de situaciones de mucho estrés el, para que justamente para que me, mal. Para que me fuera mal. ¿Qué y, maldad eso? No, 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 es un tipo muy, muy, muy complicado. Uh -huh. O sea, de hecho de hecho es la lógica que él tiene, ¿no? O sea, de darte algo y después, o sea, generarte una uh -huh. situación para que te vaya mal y enrostrártelo, que sos un fracasado. Y, pero eso, vos sabes que para mí, eso fue una, una gran, gran experiencia. Porque, vos ¿pues sabes que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis, porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que saben y tienen bolas. Y yo, digamos, o sea, puedo estar bajo la máxima presión, donde nadie soporta nada, y yo resuelvo Tranquilo. como si nada, con lo cual, digamos, dentro de, 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 de todo ese hostigamiento, digamos, o te sea... Te fortaleció. Digamos, claro, lo que no te mata te okay. fortalece. ¿Y tu y, mamá... Y, tu y bueno, digamos, vos sabés que los padres siempre tienen un contrato previo a nuestra existencia. Ah. Y o sea, ella, el digamos. avaló. Y, obvio, avaló, okay. claramente. O okay. sea, digamos, entonces. Y por ejemplo. ¿Cuánto hace que no los ves? Eh, mirá, digamos, eh, no, debe ser como por lo menos 7, 8 años. Sí. sí. Si te lo cruzas, ¿qué, qué, ¿qué le dirías? Eh, para mí es como que ya no existen. Okay. O sea, de hecho a, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea, okay. pase ella lo, ve. lo que pase, ella lo ve. sí, sí, okay. digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos. O sea, pero en el fondo, o sea, mira, digamos el que vos te toque un vínculo sanguíneo, eso es un accidente. ¿Me sí. Mi relación con mi, mi abuelastro. Te trató mucho Era mejor. Infinitamente claro. mejor sí. y contribuyó mucho más a, tu educación. a, mi, a, a mi formación sí, sí. Bajo, por el tipo de interacciones que hacíamos. Está claro, está claro, no quiero. La última pregunta te hago: si viene tu viejo y se da cuenta y te pide disculpas. No tengo nada que perdonarlo, ya lo perdoné. O sea, digo, para mí, digamos, no, yo okay. digamos, no miro para atrás, no hay resentimiento. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Qué fuerte eso que es. Gracias Pablo no, por la charla.